Orain bai, aintzatespenekin hasiko gera, bai, vamos a empezar con los reconocimientos del 2016. A las personas que en el año 2016 cumplieron 25 años de trabajo en la Escuela Universitaria de Enfermería por su larga trayectoria, fidelidad y compromiso con la organización. Ana Mari Fernández de Aránguiz Urteaga, técnico de gestión. Milagros Fernández Córdoba, profesora. Y Jesús Martín Bezos, profesor. Bueno, aintzatespenekin jarraitzeko, Ainhoa Ullibarri Ochoa. Por su doctorado con sobresaliente cum laude obtenido en el 2016 en la Universidad Europea de Madrid, con la tesis titulada Características resilientes y de afrontamiento predictoras de un mayor ajuste y calidad de vida en personas tratadas con quimioterapia sistémica ambulatoria. Eta baita ere gauza gehiago, tesirako egindako ikerketak sari garrantzitsuak irabazle eman dio, adibidez, lehenengo saria ikerketan en enfermería en cuidados oncológicos y paliativos Fundación Ángel Muriel. Azaro honetan, este noviembre ganó este premio. Con el trabajo titulado Afrontamiento, calidad de vida, resiliente y otros factores psicosociales en personas con cáncer durante el tratamiento de quimioterapia sistémica ambulatoria, un estudio longitudinal y multicéntrico. Orain berak pizkatxo bat hitz egingo du. Bueno, egunon eta eskerrik asko guztioi, ez nuen espero egia esateko sari hau. Eta, bueno, une hauetan egia esateko ez dauzkat hitzik, ez dakit oso ondo zer esan, baina, bueno, bai gustatuko litzaidake eskerrak ematea, batez ere foro honetan, bai ikaslei, bai ikasle askok dakizue zuek zaretela nire eguneroko lanaren estimulo nagusiena, bai, eta horrela da. Badakizue jende horrean hitz egitea, bai, ez dudala oso gustokoa, bai, baina, bueno, nire klasetan bai, bai, nire, bai, eta ezagutzen nauzue. Entonces, eso, pues decía que me gustaría agradecer desde luego a los estudiantes, no lo digo por decir, lo digo porque sois uno de los estímulos más importantes, ¿no?, de que yo siga la docencia, puesto que sabéis todos que para mí la asistencia es muy, muy importante y es algo que siempre echo de menos. Y, bueno, pues aprovecho también desde aquí para animar, ¿no?, animar a los estudiantes, animar a los futuros enfermeros, transmitir también un agradecimiento, desde luego no me olvido, de las tutoras, de las enfermeras, de mis compañeras, y desde luego tampoco me olvido de aprovechar para decir, ¿no?, que ese título tan largo, esos estudios, etcétera, tan largos, desde luego no los he hecho sola. Sí que igual soy la cabeza visible, pero ha sido gracias a un equipo multidisciplinar, gracias a dos oncólogos, gracias a un psicólogo, gracias a mi directora de tesis, a mi otro director de tesis, y gracias también a un amplio equipo de enfermeras que me han ayudado a todo el proceso de recogida de información, y gracias a ellas.
ellas. Gracias a ellas hemos podido llevar a cabo un estudio multicéntrico en Euskadi, en la comunidad autónoma del País Vasco, un estudio, bueno, pues de alguna forma no es porque yo haya sido la IP, ¿no? Pero un estudio creo que pionero, y sobre todo el estímulo principal era mejorar la atención a personas con cáncer, que lo están pasando por una situación tan dura como la quimioterapia. Entonces, desde que yo trabajaba con este tipo, con personas, ¿no?, en esta situación, sentí esa necesidad, ¿no?, de comprender un poco mejor la situación por la que estaban pasando y de alguna forma contribuir a, bueno, a ver de qué forma podemos quizás mejorar un poquito nuestra atención. Y lo ponía antes en un tuit, yo creo que la clave de todo lo que hemos escuchado hoy nuevamente es la humanización. Ni ustedes, beti, klasean transmititzen saiatzen naizen bezala, nire ustez hitz batean laburbildu daiteke guztia, eta da gizati hartzea. Bai? Ze garrantzitsua den hori profesional guztien aldetik. Eta ez naiz gehiago luzatzen, badakizuen ere, nire hobekuntza arloa dela ez luzatzea, orduan ja, honekin bukatzen dut. Ezkerrik asko guztioi. Continuamos con los reconocimientos al que todos conocemos, Carlos Arana Herard, por su colaboración con esta escuela a lo largo de más de 20 años, haciendo llegar al alumnado su experiencia y reflexiones como persona con enfermedad de Parkinson, así como sus necesidades de atención a lo largo del proceso de la enfermedad. Continuamos con Ángel Diego Arévalo, por su larga colaboración en la escuela, siempre con tanto entusiasmo para transmitir la profesión enfermera, y al que le damos las gracias por todo ello, por sus talleres, por sus clases. Estoy casi emocionado, bueno, casi llorando, teniendo en cuenta que yo en mis años 50 años, perdón, fue de los primeros ateses que, vamos, que con el, ejercí, fui a ejercer en la Sierra de Salamanca y tuve que atender partos, con lo cual nosotros teníamos los partos y encima en las casas, no había un hospital ni muchas cosas. Yo, cuando vine aquí a Vitoria, en Arana, yo anestesiaba. Durante muchos años, hasta que vino los MIR. Con los MIR ya nos quitaron esa labor. Con lo cual, simplemente que sepáis que la enfermería ha tenido un factor muy importante en el ejercicio de la profesión. Permitidme que me emocione, y casi que sí que lloré. Bueno, eta bukatzeko honekin, Paula Barredo Lópezi, bai, berak, por el, bueno, aurten eskolak antolatu duen Gabonetako postal lehiaketaren irabazlea. Paula, aurtekan dator, bale. Eman genion saria, gabonak eta gero eman genion, eta liburuetegian bezala trukatzeko, bueno, eman genion, bueno, bale bat, bai?
Bueno, bukatzeko argazki bat egingo dugu. Thank you.